Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva, te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia. Y si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes una agua fresca cremosa de maracuyá, que sé que les va a encantar. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Esta agua cremosa, deliciosa, de maracuyá, estos son los ingredientes. Crema para batir, leche evaporada, leche condensada, azúcar granulada, por supuesto la estrella, la maracuyá, agua y hielo. Esto es todo lo que necesitamos para refrescarnos y preparar esta cremosa agua fresca de maracuyá. Manos a la obra, prepararlo en casa. Aquí quiero empezar primero preparando el jarabe del azúcar. Tengo una taza de azúcar granulada, una taza de agua. Vámonos a llevarlo a la estufa. Lo vamos a dejar cocinar hasta que el agua esté completamente cristalina, de esta manera. Cuando ya esté de esta manera, vamos a apagar la estufa y lo vamos a dejar reposar. Aquí yo quiero empezar primero mostrándoles la fruta de maracuyá. Miren, aquí está la fruta bien arrugadita y así es como me gusta disfrutarlo, porque cuando está la fruta de esta manera está bien dulcecita y tiene un sabor bien sabroso. Miren nomás cómo se mira toda la pulpa de adentro de la maracuyá, como le llaman en inglés passion fruit. Quiero mostrarles cómo se mira de adentro la semillita con toda la pulpa, con el caldito. Esto es lo que se llama una fruta exótica. Esta fruta tiene un sabor delicioso y aquí voy a presentarles una agua fresca cremosa. Miren, aquí yo me voy a quedar sacando toda esta pulpita, teniendo cuidado de no dejar nada atrás, porque el olor que está soltando la maracuyá es bien fuerte, que quiere decir que va a estar bien concentrada esta agua fresca. Esto es lo que se lleva más tiempo, cortando la maracuyá y sacando bien toda esa delicia de adentro. Miren, yo me voy a quedar sacando toda esta delicia. Aquí yo ya he terminado. Tengo más o menos una taza de pulpa de maracuyá. Por supuesto que la puedes usar así como está. La boca se me hace agua porque este olor es tan penetrante. Huele tan rico. Mi cocina ya está oliendo a maracuyá. Miren toda esta pulpita, así la pueden usar directamente, no tienen que colarla, pueden usarla así si ustedes gustan. Le da un sabor bien concentrado a su agua fresca cremosa. También pueden ustedes colarlo si ustedes gustan. Yo aquí voy a reservar 3 cucharaditas de la pulpa de maracuyá para la decoración de mi vaso. Aquí yo voy a agregar toda la maracuyá a mi vasito de la licuadora, el que uso solamente para mis aguas frescas. Yo le estoy agregando aquí una taza más de agua porque voy a molerlo solamente un instante. Y como pueden observar, en realidad no se muele por mucho tiempo. Yo lo hago para quitarle bien toda la pulpita, la semilla. Aquí yo lo voy a reservar y voy a continuar con las leches. Aquí ya tengo
la crema para batir y voy a agregar la leche condensada. Esto sí que va a quedar bien cremoso. Voy a agregar también aquí la leche evaporada. Y recuerden que tengo mucho más aguas frescas en mi canal para que disfruten estas aguas frescas con esta calor. Pues aquí yo voy a agregar el almíbar del azúcar que preparamos al principio y vamos a solamente a mezclar. Voy a probar cómo está de azúcar. Está bien. Ya estoy lista para colar toda la pulpita de maracuyá. Aquí yo la estoy colando porque no quiero que se vayan esas semillitas, todas estas semillitas a mi agua fresca cremosa. Miren, esto es lo que no queremos. Si a ti te gusta agregarlo, adelante. Pero como usé toda una taza de maracuyá, entonces sería demasiada semillita para esta agua fresca cremosa. Aquí voy a asegurarme quitar bien todo ese juguito y esto es lo que no queremos, toda la semillita. Miren nomás. Ok, aquí yo esto lo voy a reservar y ya aquí miren cómo ha quedado esta agua fresca de maracuyá cremosa. Les muestro de cerca. No sé si la cámara capta bien el color, pero es un color medio anaranjadito y el olor, pues ya no se diga. Es un olor tan sabroso y refrescante que a mí la boca se me hace agua. Yo ya quiero disfrutarme esta agua fresca de maracuyá. Yo aquí estoy agregando agua regular y aquí pues ya estoy lista para empezar a decorar mi vaso. Aquí yo tengo hielo, voy a agregar bastante hielo por supuesto a mi tacita y también voy a agregar la pulpa de maracuyá que reservamos. Miren nomás qué delicia, en realidad esto es solamente algo tan especial y tan rico que sé que les va a encantar. Lista estoy para la presentación. O más bien para preparar mi jarra. Por supuesto que le voy a agregar bastante hielo porque con esta calor que está haciendo queremos disfrutar una agua fresca bien heladita, bien concentrada a maracuyá. Aquí voy a empezar a agregar toda la agua fresca cremosa de maracuyá. Miren nomás qué delicia. Prepárense esta agua fresca. Yo sé que les va a encantar. Pues aquí ya estoy lista para la presentación. Nos vemos en un poquito. Miren qué delicia. Esto está de lujo. ¿Quién dijo yo quiero? No cabe duda que cuando se prepara algo con amor, todo queda riquísimo. Amigos, aquí ya he terminado con esta agua fresca, miren, cremosa, refrescante, deliciosa.
de maracuyá. Miren nomás qué, pero qué delicia. Esa es la parte que más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Permiso. El sabor a maracuyá está tan concentrado. Miren, está delicioso, refrescante y más de eso, bien cremosito. Definitivamente, una agua fresca de lujo, perfecta para este tiempo de calor. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una deliciosa receta, como lo que he hecho hoy este día, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con esta agua fresca de maracuyá cremosa, que quedó, miren, deliciosa y refrescante, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Los quiero un montón. Nos vemos muy pronto. Me quedo disfrutando de esta delicia preparada en casa. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Adiós.